un evento clásico, un evento que es un ya típico tradicional de nuestro departamento, un evento que tiene más de 20 años, pero que, bueno, Orejanos del Río lo organiza desde, esta es la séptima edición organizada por Orejanos del Río, y nosotros como Intendencia Departamental, como Dirección de Turismo, siempre se ha apoyado este evento, y en estos últimos, estas últimas ediciones hemos apostado a apoyarlos aún más, hemos apostado también a la vinculación directa del Ministerio de Turismo de Uruguay, ya que, bueno, está el interés en el desarrollo del turismo náutico en nuestra región. Sin lugar a dudas, un evento que se posiciona muy bien en la región norte, tomando a lo que es Villa Ancina como pueblo Ancina ahora, como el punto de partida de esta travesía que realmente vale la pena vivirla y disfrutarla. Para nosotros poder tener justamente una actividad de estas características en Ancina es algo importante, porque es un destino del cual necesitamos promover y necesitamos generar actividades que congreguen público. Y en ese sentido, bueno, hemos trabajado con Orejanos, hemos trabajado con lo que es el municipio, con Ana Camejo, para que, bueno, este evento siga creciendo y cada vez participe más gente y lleguen más turistas de distintas partes del país. Esto lo venimos programando, lo venimos haciendo año a año, permanente, en forma permanente, y es principalmente una actividad que está relacionada al ecoturismo, donde la preservación de nuestras riquezas naturales y el entorno no puede ser alterado. En eso se radica fundamentalmente nuestra actividad. Eso como primera cosa, para que futuras generaciones puedan tener este tipo de paisaje y puedan, esperamos que hayan futuros nuevos Orejanos, como venimos institucionalizando a través de la presencia de los niños y múltiples competencias que se hacen para niños dentro de esa actividad en el turismo. Las vías de comunicación para inscribirse, porque son cupos limitados, sería el 098-439-516 y 099-735-532. Bueno, nosotros queremos explayarnos sobre lo que ha sido el logro que empiecen a ir los niños a la travesía. El año pasado se inició, que hace muchos años veníamos programando, se inició el primer campeonato de pesca infantil. Entonces eso para nosotros ya fue un avance muy importante, porque logramos involucrar a los niños, aparte de todo lo que es la limpieza del ecosistema, logramos incentivarlos por el lado de los campeonatos de pesca, que eso se hace en la primera etapa, porque es donde prácticamente los niños salen, los niños hacen una etapa cortita y salen en esa etapa. Entonces, en la primera etapa, que sería de Boba a Zampallos, ahí se haría el campeonato de pesca infantil. Después, durante la travesía, se va haciendo el campeonato de pesca para adultos, van los campeonatos de truco, eso hasta la llegada de San Gregorio de Polanco, que ahí es donde los esperamos, con una torta, donde se entregan los trofeos, y se hace un agasajo para los participantes y la familia de los participantes que los van a recibir. Bueno, la travesía es del 4 al 11 de noviembre, pero el viernes 3, con la alcaldía de Ancina, se va a hacer la previa a la salida de la travesía, que todos los años es para recibir a los participantes que llegan de otro lado, se hace una picadita, nos conocemos, se presentan. Y este año contamos el viernes 3 con Felipe Barbosa, su banda, que va a actuar en vivo allí. Va a actuar Karim Corazón, también cualquier otra persona que se quiera arrimar es bienvenida, nosotros todo lo que sea para sumar, bienvenido sea. Y también se está inscribiendo hasta último momento allí en Ancina. Es el valor, ¿no? Son 3.500 pesos, este año subimos 500 pesos la inscripción, porque acá todo sube, nada baja, o sea... Y nos dio un promedio de 70 pesos de aumento diario, que no es nada. Si vinculamos este precio, nos da a 500 pesos por día, tres comidas, más hielo, más agua, más la asistencia, más bueno, lo que importante es resaltar todo esto, que nosotros apostamos también a la realización de un evento seguro. Para eso va a prefectura, para eso está coordinado con la policía, para eso está coordinado con el Ministerio de Salud Pública a través de
estamos haciendo las coordinaciones con el Hospital de Tacuarembó y una institución de emergencia que nos dio el visto bueno para en el caso de una asistencia extrema que haya que hacer. Estamos haciendo otras vinculaciones para tener un momento de para tener este búsqueda y rescate en ese momento si es necesario. Todo haciendo un plan de contingencia para que no suceda nada raro, apostando que la navegación sea segura. Esto está supervisado, siempre dijimos, por Prefectura Nacional, y a esos efectos nos tenemos que regir por todas las reglas de náutica que existen.